¿Ustedes saben dónde se está armando otro, otro embrollo? ¿A dónde? En el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Ay, ay, Intran. Ay, 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 ay. Intran. Que dicho sea de paso, hay que decir que este señor, cuando lo colocaron, ¿cuál es el nombre de Arias? El del, director Ayas. del Intran. No, no, yo no, ni me sé ¿Qué el nombre. Es, era, era o es. Él es un transportista. El, es un sindicalista del transporte vinculado a Antonio Martí con Atra. Claro. ¿Qué pasa? La ¿Qué? iglesia en mano de Lutero. <coughs> Igual Hay, que el administrador de la lotería, el presidente de Fena Banca. Mira, yo, pero y que vaina. Es mira, mira esto. Dime. Hay un comunicado, espacio pagado, en varios periódicos, este es el listín, que lo presenta uh -huh. eh, del gabinete de turismo, que está diciéndole también lo que dice el Intran, está pidiéndole a los eh, taxistas de Uber uh -huh. que no se acerquen a las inmediaciones de los aeropuertos ni zonas turísticas. Por qué no? O sea que los que tienen el aquí, derecho de, de, de taxiar en esa zona son los taxistas tradicionales que tienen años, como dicen ellos, en estas prácticas. Dice que en que varios días se han verificado enfrentamientos entre los empresarios del transporte de la zona turística, que por años han sido parte fundamental de la cadena de valor y los socios conductores de la plataforma sí, de Uber. Eso fue el pasado fin de semana, hubo, Entonces, una, hubo enfrentamientos. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú eres un Uber, es como los controles de las de lo, de las eh, de las calles, uh -huh. de la, ¿verdad? Donde sí, tú tienes sí. ruta, lo controles de sí, sí, la sí. ruta. ¿Cómo andan los controles de la ruta? De ruta? Con un bate y con una sevillana. Y un machete. Y con... ¿Para qué? Para que si te encontraron a Candelario montándose sí, pero, en un vehículo pirata, pero un bate con clavo. te sacan sí, claro. a patazos, Candelario. Tú que eres un pa pasajero. ¿Para que te una selva? Exacto. Entonces, a los taxistas de Uber, si le encuentran merodeando el aeropuerto, pues le sacan el, el machete, le sacan el bate y empieza la discusión. Óyeme, entonces, ¿oye cuál es la medida? La medida del gobierno, porque dice aquí. El gobierno instó al representante de Uber a detener todas las actividades en los entornos de los aeropuertos e informar a todos sus asociados la necesidad de no prestar estos servicios. Uy, o no? sea, que si yo me da la empresa? regalada gana de que llego al aeropuerto y digo quiero un Uber. Que tengo la ubicación, por dónde viene, me sale más económico, lo puedo pagar con tarjeta de crédito, no tengo el efectivo. Más seguridad. Más seguro, porque tiene un rastreo. Uh -huh. No lo puedo hacer porque el gobierno está diciendo que no. Este es una... ¿Y dónde está la libre competencia? Eso es ilegal. ¿Dónde está la libre Eso competencia? viola la libre competencia y la libre empresa en la y República qué es América? lo que le está pasando al Intran, por Dios que no ha pegado una desde que empezaron con esto no ha pegado pero una esos taxistas le dan en la madre. Intr al Intran le suben los pasajes sí. ellos no, no. no dicen que está bonita no, es no, no 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 mira taxistas del aeropuerto pero no no en la madre aquí a la capital no eso, no no no, 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 no en terrible. la madre con dos viajes duran tres semanas sin trabajar porque mira es que, qué es que, dice es que cuando, cuando un que Uber te cobra dos mil pesos por ejemplo por ese desplazamiento 700, 800 te cobra un Uber Ah. Pero tú recuerdas te cobran cuánto? ¿Tú no, recuerdas te cobran por, Daniel, por la ruta? Igual que pasa con otros países, que el trayecto es este tan, tantos kilómetros, bueno, te cobro el promedio de esos kilómetros. Eso tiene un origen, eso del de Intran, y no va a llegar con eh, tranquilidad donde tenga que llegar. ¿Sabes por qué? Ustedes recuerdan que Antonio Marte trajo aquí una línea de taxi, ¿te acuerdan ustedes? Ustedes sí. ¿te acuerdas? Sí. Eh, llegó Uber aquí también y quiso instalar su plataforma. Pero si usted recuerda que río, Antonio Marte lo enfrentó. Sí. Que no podían instalarse. Pero venga, acá, hay Antonio Marte, dueño de este país. Exactamente. Antonio Marte, dueño de la ruta de este país. El dueño de la ruta se llama el Estado Dominicano. Hoy Antonio Marte tiene la, tiene la potestad para decirle a una empresa extranjera: no te instale aquí. Eso es una debilidad del Estado Dominicano. Pero hoy, otra cosa, Daniel. Otra cosa. Ese que está ahí en el Intran es un dirigente Rafael de la gente. Rafael Arias. Es un dirigente de, de, de Fenatrado. De, de Conatra. De Conatra, de la sí, gente. Era vice de o subdirector o algo de el finanzas. Pero, ¿y cómo es que Luis Abinader cae no, en porque... ese desbaraje pero que el tema de nombrar no es... un dirigente de Conatra en el Intran? Pero van a trabajar para ello. Sí, pero no es solamente eso. Es el hecho de que. Ya ¿La iglesia tú, en ¿tú no, de te, Lutero? no te desvinculas de lo de tus raíces. o sea está se trabajando desvincula? Que no se desvincula. Ah, no. Entonces, gracias, Dayanara. Muy amable, muy linda. Llegó el café de Dayanara. Gracias. Bella, bella, bella. Pero bella, bella, nosotras, bella, 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 y es bella. decir que lamentablemente la gente en, la, en las redes sociales lo están acabando esto, y, Bianca, y si a es mí, me da, Uber, claro, si a mí mucho, me da la gana claro. de Uber. Y si a mí me da la gana de un Uber. A mí no, 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 me lo pueden, no me lo pueden prohibir. Tú sabes que hay empresas que ya tienen asignado a su personal que tienen que, que movilizarse moverse, por Uber, porque se claro. lo cargan directamente a su plataforma y no te pasa que el empleado diga, Ay, yo gasté 300 cuando claro, fueron 150, sí. o no te pasa que el taxista te cobra de más. Correcto. Entonces tú tienes un control por ahí. Sí, pero también y sí, sí. lo puedes pagar mensual, quincenal, semanal. Eh, y también tú tienes la confianza de que tú mandas a una niña tuya y hay más garantías. tú tienes el vehículo, tiene todo y tiene el rastreo sí. que te lleva hasta donde ella se baja del vehículo. Sí, pero eso también hay que verlo en la parte turística. Eh, ustedes saben que Uber no es una plataforma local, sino que es una plataforma mundial. Mucha gente... Eh, ¿O de a más en Uber? Claro, de distintos países. Yo tengo amigos que me dicen, no, tú no tienes que irme a buscar, yo me monto en Uber. Yo me voy en Uber. Y tranquilo, o claro. sea... Con toda la facilidad del mundo. Y yo aquí no rento un vehículo, por ejemplo, en República Dominicana, porque me desplazo con toda la libertad y me sale mucho más económico pagar claro, un Uber claro. que pagar o rentar. Y si no un tiene vehículo, efectivo, tú. Pagan una tarjeta. Porque aquí, hay, aquí es difícil. Entonces, como Uber tiene esa. Eh, ha ganado, o se ha ganado esa confianza en distintos países donde acciona. La, los turistas que vienen a República Dominicana, que le gusta andar, que le gusta. Eh, ver la ciudad, disfrutarse el sol que nosotros no muchas veces no nos no queremos disfrutar eso no puede traer problemas a nivel turístico totalmente y, y lo que está haciendo el gobierno es impedirle mientras se hace una medida regulatoria mientras ustedes cumplen con los lineamientos o las leyes no operen es una arbitrariedad es una orden de Antonio Marte no, no sé de quién eso, eso, será la orden, esa es una orden de Antonio mira Marte. no sé de quién será la orden pero aquí dice gabinete de turismo y atención a David Collado ¿Mm? porque no puede ser que, eso sea, que esa medida arbitraria venga por parte de una figura como David Collado lo manejaron a, a David David un tipo brillante Óyeme, no puede eso, ser no que eso puede no ser no al que quiere montarse en un taxi tradicional que lo haga pero al que quiere montarse en un Uber, que lo Qué deje guay. montarse en un Uber. Pero, ¿cómo va a ser que tú guay. me vas a decir a mí dónde puedo montarme y dónde no? Es mi dinero el que voy a pagar y yo tengo que, que confirmar por dónde viene y por dónde no.